La salud del expresidente Alberto Fujimori va recuperándose. Su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, informó la tarde del sábado, a su salida de la clínica Centenario, que el paciente salió de cuidados intensivos y fue llevado a la sala de cuidados intermedios. Está evolucionando positivamente, si bien todavía no hay un cuadro al 100%, pero sí hemos avanzado bastante, ¿no? ¿Quién le ha dicho? ¿Cómo se siente él? Está mejor, o sea, tampoco lo podemos conversar mucho, sino más que nada revisar los monitores, ¿no? Pero todos estamos muy pendientes de la evolución del presidente. Aguinaga informó que todos los hijos del exmandatario han acudido a verlo desde que ingresó con un cuadro de taquicardia. Acabo de conversar con mi padre y con los médicos que lo están tratando. Su estado de salud es de cuidado. Es por eso que se encuentra constantemente monitoreado. Así como Kenji, los demás integrantes de la familia Fujimori se han acercado a la clínica. La situación de salud del presidente es siempre delicada y su inestabilidad en su presión sobre todo, ¿no? Sube, baja, baja, sube. Y eso es bien, bien preocupante porque una de esas hace cualquier cosa más grave. Cabe resaltar que Alberto Fujimori se encuentra internado desde el pasado jueves por la mañana. Sí.